Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Pasamos al ámbito internacional. Conocemos cómo anda el mundo. Acompáñeme, nos vamos a Estados Unidos, donde en Kentucky específicamente ya 3 personas han muerto y miles de personas quedaron sin electricidad debido a las inundaciones que sufre Kentucky, de las más devastadoras de su historia por las lluvias torrenciales, según informó el gobernador de ese estado, Andy Beshear. En una rueda de prensa, Beshear precisó que una de las víctimas mortales es una anciana de 81 años de edad, residente en el condado de Perry. Sobre los otros 2 fallecidos, se limitó a señalar que uno también vivía en el condado, en ese mismo condado, mientras que el otro en el de Knott. El gobernador del Partido Demócrata apuntó que las autoridades esperan que la cifra de fallecidos llegue a los 2 dígitos. Beshear indicó en su comparecencia que se han registrado 25 mil cortes de electricidad en el estado y que las autoridades trabajan ya en las labores de reparación. El gobernador admitió que este es un desastre natural en marcha, que las lluvias van a continuar en algunos puntos de Kentucky, donde también en determinadas zonas se espera que caigan en las próximas horas hasta 2 y 3 pulgadas, más de 5 y 7 centímetros de agua. Nos vamos a España, donde el presidente de gobierno de esa nación de Europa, el socialista Pedro Sánchez, pidió este viernes seguir su ejemplo y quitarse la corbata para reducir la factura energética al necesitar menos aire acondicionado. Me gustaría que vieran que no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, dijo con una sonrisa Pedro Sánchez durante una rueda de prensa mientras se mostraba el cuello de la camisa abierto. He pedido a los ministros y los responsables públicos, y me gustaría también pedir al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, no se utilice corbata, señaló el presidente de gobierno español, que suele lucir corbata siempre en los actos públicos y ruedas de prensa. Nos vamos a Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro sufrió un nuevo revés judicial este viernes que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra tras una decisión favorable a favor del opositor Juan Guaidó. La jueza Sara Corkerill, de la División Comercial de la Alta Corte de Londres, falló a favor de Guaidó, que está reconocido por el Reino Unido como presidente interino de Venezuela, en sintonía con varios países liderados por Estados Unidos, que no reconoce el segundo mandato de Maduro, iniciado en 2019, y consideran al dirigente opositor como presidente encargado. El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde el 2019 en una saga judicial por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en más de 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió este viernes al puerto de Kornomorsk, en el sur de Ucrania, para supervisar la reanudación de las exportaciones de grano de conformidad con los acuerdos firmados el 22 de julio, según anunció la presidencia. Está en curso el cargamento del primer barco desde el inicio de la guerra. Se trata de un buque turco, dijo Zelensky, según un comunicado de la presidencia, que mostró un video del mandatario delante de un barco inscrito como Polarnet. Y la Fiscalía de Barcelona solicitó más de 8 años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros, unos 24.5 millones de dólares, para la estrella colombiana Shakira, acusada de defraudar 14 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014. El documento con las duras penas fue presentado este viernes por la Fiscalía Provincial de Barcelona, luego de que el pasado miércoles
Morales, la cantante, que se declara inocente a rechazar a un pacto con el Ministerio Público y dijera estar dispuesta a ir a un juicio. Ahora la audiencia de Barcelona contra Shakira debe pronunciarse entonces sobre si abre finalmente juicio oral a la artista de 45 años que podría llegar a un pacto con la fiscalía hasta el último momento. 24 millones de dólares podría pagar esta artista internacional, casada ya hace un tiempo con un español, el futbolista Piqué, que hace unos días se ha hablado de ciertos desajustes en esa relación. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nuevamente felicitamos a todos los padres dominicanos. Este domingo es el Día de los Padres en la República Dominicana y qué placer poder felicitar, como dije, a los que hacen su trabajo. Nos vemos en la próxima. Sigue en sintonía con Luna TV.